Hola, ¿cómo están, gente? Yo te estamos con un nuevo video para el canal y estamos aquí a un nuevo video que, bueno, a un nuevo video, ¿verdad, hermano? Ya, que, bueno, he estado esperando muchos años para esto, que por fin conseguí las 5 Goldens. Digo, perdón, no son 5, son 6, creo. No sé, bueno, ya conseguí todas las Goldens. Y ustedes dirán, ¿qué? ¿Antivirus? ¿En serio? Sí, de hecho, acá voy a abrir la última caja Golden que me falta. Y después de eso, creo que me voy a retirar oficialmente del Tower Defense Simulator. Nada, es broma. Luego de eso, pienso hacer una forma nueva para farmear gemas en Hardcore. O incluso para ganar Hardcore. O sea, estoy chetadísimo, ¿va? Y luego pienso hacer un tutorial para, o sea, de cómo farmear gemas. Digo, de cómo farmear monedas correctamente. Porque hay mucha gente que me pide una estrategia para farmear cajas Golden de la forma más rápida posible. Bueno, lo cual es bastante fácil, solo se necesita ser persistente. Esa es la clave del éxito. Entonces, vamos a proceder a abrir nuestra super caja dorada. Vamos a subir el volumen para escuchar la super musiquita mega de los dioses, ¿ya? Vamos a darla a... No, pieles, aquí está, dorado. Vamos a abrirla y ¡cachín! Ya la compramos. Vamos a ver cuáles nos faltarían. Dice Minigunner, Cowboy, Crocboss, Pyro, Scout, Soldier. Ok, tengo todas menos el Pyro. Entonces sí, vamos a hacer un predic legendario. Y vamos a suponer que no sabemos qué es lo que nos va a tocar. Aunque ya sabemos qué es lo que nos va a tocar. Vamos a tratar de emocionarnos. A ver. Oh my god, chicos, oh my god. Oigan, ¿y la música? ¿No se escuchó la música? ¡Qué cagada! Bueno, ahí está. Yo sabía que me iba a tocar, pero... ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡Es el Golden Pido! Aunque en realidad es la tropa Golden más cagada. Por un momento. Pero a ver, vamos a probarlo. Nunca he probado el Golden Pido. Siempre me han dicho que es una completa cagada, pero hay que probarlo, ¿saben? ¿Dónde está el Golden Pido? Aquí está. Lo tenía con una skin premium todavía. El Golden Pido. Vamos a ponerle la skin dorada. Ahí está. Vamos a ponerle a todas las Goldens de su skin dorada, ¿saben? Para que estén facheritas, facheronas. ¿Cuál es la que me falta? Creo que no. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ahí están las 6 doradas. ¿Y son cuántas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tenemos técnicamente todas las cajas Golden compradas. Dirás, antivirus, ¿de qué te va a servir esto? No tengo idea, pero vamos a quitarnos todo. Vamos a quitarnos todo. Y vamos a proceder a ponernos el... Vamos a ponernos todas las cajas Golden. Digo, todas las... Bueno, a ver, las más relevantes. Las que más me gustan. Por ejemplo, voy a poner el Mini, el Pyro, el Explorador. Puede ser el Golden Crook. El Golden Crook. Y puede ser el tramo entre el Vaquero o el Soldado. Y yo la verdad prefiero el soldado. Bruh. Ya estamos. Gold skins. Yes, lo voy a poner. Ok, vamos a ir a una partida. Vamos a ver qué pasa. La verdad estoy bastante emocionado porque nunca he visto tantas goldens en una sola partida. Bueno, en realidad sí he visto, pero sería chistoso, ¿saben? Que solo una persona lleve tantas goldens. Bueno, vamos a proceder. No puedo entrar. Me quedo en Rusia, amigo. Ahí está. Ok. Procederemos a bailar un poquito. Y no sé, veamos qué es lo que pasa. Porque la verdad es que no me espero tanta epicidad en una sola partida, ¿saben? Aunque siento que no me va a alcanzar el dinero. Creo que debí haber cambiado el Golden Crook por el vaquero, ¿saben? El Golden Cowboy. A ver, me lo voy a cambiar. A ver si me da tiempo. Ahí está, el Scout por el Golden Cowboy. Y voy a salirme. Ahí está, ahí me llevo. Vámonos, pibe. Ahorita procederemos a probar las Goldens, carajo. Bueno, ya las he probado, pero igualmente. Vamos a probarlas en derretido, ¿por qué no? Y no me alcanza para poner... Voy a poner lo más baratito, ¿saben? Voy a poner el Golden Soldado. Lo más barato y lo más roto. Ahí está, papá. Ok, ¿qué más? Ahorrar, carajo. A esperar a ver qué pasa. Ese, por ejemplo, puso sus tres golems ahí. Y vamos a ver cómo nos va con todas las golems en Molten. No lo hago en caída porque obviamente nos van a violar. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer?
Ok, bastante bien. El tipo trajo el Golden Scout, cosa que me alegro bastante. Así que voy a ponerle otro. No, voy a ahorrar. Voy a poner un Golden de cada cosa, ¿saben? Para que sea más. Para que tenga más variedad. Perfecto, me gusta. Creo que voy a poner Golden Piro aquí. Uy, amigo, el Golden Piro. La verdad, te voy a ser sincero y es que el Golden Piro se lo ve muy cheto. Yo no sé por qué lo desprecian tanto. Yo creo que es porque le da buffo a las tropas en vez de matarlas, ¿saben? Eso es lo que me han contado por ahí algunos. Vamos a ver. Ay, vamos al Golden Piro. Ay, pibe. Ay, ay, ay. Uy, amigo, pero está rotísimo. ¿Qué me estás contando? Yo no sé por qué la gente lo desprecia. Los hace correr más rápido, pero está rotísimo, amigo. La Burier. Ok, ahorita voy a ponerme el Golem Cowboy más o menos por aquí. Vamos, la pibe. Y voy a mejorarlo. Para que me dé dinerillo. Ahorita el Golden Cowboy es el que va a carrear. Ok, este me está preguntando qué es lo que yo tengo equipado, qué golems tengo equipadas. Yo les dije todas las golems excepto el scout porque lo tengo. Tengo el inventario lleno. Vamos a mejorar nuestro querido amigo el vaquerito. Y ahorita estamos violando brutalmente, o sea, ahorita nos la estamos rifando, ¿saben? Y este de aquí, este soldado no me gusta porque no está haciendo nada. Así que lo voy a mejorar esto primero porque tengo Hidden Detection. Dice, why did you keep Pyro instead Scout 2? Pyro is good. O sea, le estoy diciendo que el Pyro no es tan malo, ¿sabes? Ok, mejoro eso y voy a poner por aquí nuestro querido amigo el soldado. Nice. Y el gladiador dice, sí, muy bueno. Ok, ahorita voy a proceder a poner un golden paquete. Digo, ¿cómo? Un golden crook boss. Ay, me falla el cerebro, perdonen. Es que. Vamos a ponerlo aquí. Ah, su burger. Tremendo. Es literalmente la squad de las golden, amigo. Perdemos con este y sería muy cagado. Ah, su miércoles. Amigo, quitan mucho daño, la verdad. Y el Golem Mini Gunner creo que lo voy a poner más o menos por aquí, ¿saben? Voy a ahorrar un poquito. White Boss 3 for Tower Battles, como. Ah, sí, es cierto. Aquí está el. Gol. Es verdad, amigo. Aquí está el Boss 3 del Tower Battles. No me había dado cuenta. Tiene razón el pibe. A ver, vamos a poner el Golem Mini. Nice, nice, vamos a mejorar nuestro querido Golden Mini. Dios, el Golden Mini está chetadísimo. Lo único malo es de que no tiene tanto daño como debería tener, ¿sabes? Yo siento que el Golden Soldado mejorado puede hacer más daño que el Golden Mini. Así que no sé. Me preocupa eso. Deberían arreglar el Golden Mini. O sea, deberían chetarlo más. Ponerle más buffo. Por ejemplo, no 50 de fuerza, sino 100%. Eso estaría muy roto. O no, ni 100. Un 75%. Y ya eso equilibraría todo. O sea, estaría muy roto, la verdad. Pero no, no, Veloz Natural no quiere eso. Quiere que el Golden Mini sea una caca. Así que vamos a dejarlo. Que así sea, carajo. Si ustedes me preguntan por qué no prendo cámara, es porque tengo lo que vendría siendo la cara llena de una crema, porque se me han salido, se me ha como que puesto roja la cara. Es como si estuviera excitado, pero en realidad, en realidad tengo la cara quemada o algo así. Bueno, no sé cómo explicarlo. Bueno, creo que vamos a mejorar. No sé, amigo. El soldado puede ser. No, el soldado. Vamos a mejorar nuestro querido Golden Crew. Amigo, es que todas las golems se las ven muy chetas, la verdad. Las golems se las ven muy chetas. Aunque me gustaba el anterior diseño de ¿cuál era? El anterior diseño del Golden Crew que era más bonito, la verdad.
Pero igualmente está bien, no me voy a quejar. Vamos a mejorar esto. Esto de aquí. Ok, vamos bien. Ok, me gusta que el Golden Pyro tenga las ¿cómo se llama? Que tenga las mejoras bastante baratas. No voy a decir de que está bueno porque no, la verdad es que no sé si esté bueno. Pero bueno, yo lo veo que está bastante bien. Yo no sé por qué lo critican tanto. Las pondrá las tropas un poco más rápidos, pero tampoco es para exagerar. Digo, o sea, si estás en un Fallen, a lo mejor sí que hay un gran cambio, pero... pero ahorita para Molten está bastante bien. Vamos a seguir. Voy a mejorar, por ejemplo, esto de aquí. Y ahora tiene una metralleta, el Super Golden Krug. Y por ahora me gusta cómo va la partida, la verdad. Vamos bastante bien. Y este Golden Mini voy a esperarlo para mejorarlo más al rato. Ok, me gusta cómo va la partida. No hay ninguna sola granja. Y literalmente estamos petándolo, o sea. Bueno, esto creo que se debe a que, bueno, tenemos puros Goldens. No voy a skipear. ¿Por qué no? Y voy a mejorar a mi querido amigo el Golden Soldier. A ver si me da tiempo. Ahí está. Miren, es que el Golden Soldier literalmente carrea, man. El Golden Soldier hace un daño demasiado bestia. Está rotísimo, eh. Y no solo el Golden Soldier. ¿Saben qué? Dato curioso del Golden Soldier. El Golden Soldier no tiene los destellos de los demás Golems. Y tampoco tiene, le sale de que tenga bufo. Pero tiene una mejor ráfaga. Eso me han dicho muchos de mis suscriptores. Ya vengo, un momento. Tengo que ir a hacer algo. Los dos monos. Bro, momento. ¡Mami! ¿Cómo perdí?